Hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Fiestas Argentinas. Soy Pablo Ojeda y te voy a estar haciendo compañía en este recorrido por diferentes partes de nuestro país. Pero en esta edición vamos a recorrer y vamos a vivir juntos una nueva edición, la número 14 de la Fiesta Provincial del Ternero Cordillerano. Así que prepárense porque hay mucho, mucho, mucho para conocer de esta fiesta. Así que así empezamos esta nueva edición de Fiestas Argentinas. Ternero Cordillerano. Es una fiesta y al ser buena la propuesta llega el niño y el anciano, lugar que Dios con sus manos lo pintó como a pincel para que existiera en él una fiesta bien campera, rodeada de cordilleras y hoy con un amplio cartel, fiesta que viene de abajo y creció como una planta y cada año se agiganta por la gente del trabajo. Por eso que hoy agasajo, como aliviando el empeño, aquel que cumplió su sueño de ver un predio colmado y un futuro asegurado para todos los lugareños. Anastasio Martínez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andás, hermano? Buenos días, Juan Carlos, acá andamos de temprano. ¿Desde qué hora están cocinando? 4:30 arrancamos. 4:30, ¿y cuántos que dos vaquillonas? Contale un poquito al televidente que nos está mirando. Sí, dos vaquillonas, 140 kilos, 150 kilos cada una más o menos. Aproximadamente 200, 220, 230 porciones de asado de 600 gramos van a salir. ¿Empezaron desde temprano y a qué hora terminan más o menos? Y arrancamos 4:30, 5 hasta el 11:30, 12 ya tienen que salir, ya están para cortar. Bueno, muchísimas gracias y el saludo para toda la gente que nos está viendo en el sur, en el norte del país. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todo el público. Un intendente gauchón suma mucho a la cultura, para no perder la estructura de la vieja tradición. Suele apagarse el fogón cuando la leña es escasa, pero mientras quede brasa, aún sigue el fuego prendido. Trevelin, pueblo querido, hoy el floreador te abraza. Este pueblo del molino, con una historia bien clara, la tumba de Maracara, John Evan y su destino, Fontana que hasta acá vino y al mirar con los rifleros, vieron al valle primero y decidieron quedarse, por la colonia jugarse y trabajar con esmero. Habría más para contar, pero el tiempo se hace escaso, y como llegué de paso a algo quería mencionar, el tiempo me supo hablar de aquel molino harinero, que dio el pan a cada obrero amasado con sudor y hoy disfrutamos, señor, la gran fiesta del ternero. ¡Y que se venga la chacarera! Yo soy Daniel Brito de los Pagos de Esquel, Chubut, relator de jineteada ya con más de 30 años andando en los campos de jineteada, y quería comentarles un poquito de aquí de la fiesta del ternero cordillerano en los pagos de Trevelin, lo que es el aparte campero que se ha realizado acá en este campo de jineteada. Comenzó la búsqueda del novillo número 4. Vamos, muchachos. Ahí está Ariana de portera y buscando el novillo número 4. Son tres animales numerados, donde tres personas entran y tienen que apartar en el menor tiempo, ¿cierto? Trabajando en el aparte campero, ¿eh? El Mario Rocha acomodando los corrales, que se corren los corrales, los lleva solo para el otro lado el Mario. Ahí está el 4, ahí está. Se viene, ataque, atacadores, ataque, mirá qué campería le van a echar, mirá qué campería le van a echar, aplaudiendo. ¡Ay, ay, ay! Hasta un minuto y medio es el tiempo que tienen para trabajar. Y bueno, de ahí se saca el ganador. ¡Largamos! ¡Ah, mirá, quedó chiquitito el portero! En un hermoso pingo Picasso, mirá, qué linda la caballada, che. Buscando el número 5. Por ahí había un negro que tenía un 5 grandote en el costillar. Ahí está. Ahí entró el primero. Vamos con otro 5. Sabemos que son los tres de a caballo. Uno tiene que hacer de portero cuando entran al corral. Y bueno, buscar el animal numerado que le toca, se numera por lo general del 1 al 9, y van apartando los muchachos, bueno, rápido, se hace un trabajo rápido, cosa que de demorar lo menos posible, eso sería
el aparte campero. Ahí está, buscando el número 6, muchachos. Buscando el número 6. Aparte campero aquí en la fiesta del ternero cordillerano. Ahí está, se vino. Ahí está. Otro. Está faltando uno solo. A ver si está por ahí. Y bueno, yo he visto acá en esta fiesta a veces hasta superar el minuto, pero bueno, no es siempre igual, a veces se pasa un poquito, pero como les decía, el tiempo que hay es un minuto y medio. Enseñen, no cuesta nada, ayúdenos, ocupa lugar. Aquel que sabe enlazar, hay que saber tironear. Ahí está, gracias Miguel, claro que sí. Buscando el número 7, señores, de la parte campero. Ahí está, se viene otro, mirá. Ahí está. Ellos me encuentro de a caballo en Pago de Prevenir. Se terminó el tiempo, justito. Vamos, muchachos. Vamos buscando. Corre el tiempo. Pasa el tiempo sin regreso y cómo te fue, Carón. A ver. Buscando el número 1. Buscamos el número 1. Ahí va uno con la orilla, mirá. Los dos me parece que tienen el 1, ¿eh? ¿O no? Sí. A ver qué pasa con el 1. Ay, la embarramos. Pero bueno, no es nada. Vamos sacando. Que queden los que tienen el número 1 nomás. Venga, lo que no se ha ido. Ahí está. Que salga el 4. ¡Ay, qué lástima que habíamos arrancado bien! ¡Vamos, muchachos! ¡Buscamos el domillo número 2! ¡Atajen, atajadores! ¡Ahí está! ¡Ahí tenés uno! ¡Vamos, muchachos! ¡Buscando otro! ¡Ahí está! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, que falta uno nomás! ¡Traiga! Tiene que estar, muchachos. ¡Buscalo nomás! Seguimos disfrutando, amigos, amigas, de estas destrezas criollas que nos encontramos en la fiesta provincial del ternero cordillerano. El carro y largaron y atropellaron los dos señores y entraron a atacar. Sin las conversaciones, empezaron a esquivar los tambores. Ahí lo va estudiando, Tiaguito Barra va por la huella número 1. Lo tengo Víctor Domingo por la huella número 2. Dale Víctor, no le arrojé ni un tranco. Que Tiago sabe, dale, me tiene presión. No le arrojé, dale nomás, que siga haciendo el tambor igual que con todas las ganas. A ver, y aprende los garrones. Y se viene ganador, parece, de la huella número 1. Andador de caballo, se llama Tiago Parra. Continuando con las destrezas criollas y todas las cosas que se pueden realizar en un campo de jineteada, vamos a explicar un poquito lo que es la tirada de rienda o prueba de tambores, como se le llama por ahí en distintos lugares, que bueno, ya se ha hecho muy, muy conocido esto en los distintos ruedos de jineteada. Nada, que viene parejita la cosa, ¿eh? Bien manejados los animales. Vamos niñas, que Trevelin está esperando para brindarles el aplauso fuerte. Ahí van con mucha prolijidad pasando entre los tapones. Mirá que linda competencia, llegaron juntas arriba. Se viene la carrera, se vino lejos la saya, sujetada la mano. Y bueno, lo importante es no voltear los tambores, también se premia, digamos, el mejor tiempo y el mejor trabajo de los jinetes como van pasando entre los tachos y hay un reglamento que si los dos voltean un tambor, quedan los dos eliminados. Vamos con la 30, acá no se ve y lo tengo aquí, lo tengo a Peterson, lo tengo a Martínez. Peterson por la huella número 1, Martínez la huella número 2, Tubiano por la 1, por la 1. Vamos a ver por ahí, yo he vendado las patas. Atención, señores, que Tubiano firme. El criollón viene por acá por la huella número 1. El hombre va levantando como quien dice la funda. Pañolito rojo echado para atrás la espalda. Y me parece que se viene ganador. Vamos a ver qué pasa y el Tubiano colorado, señores. Eso sería lo de la prueba de rienda. Pasar dos veces ida y vuelta en zigzag entre los tambores y después, bueno, la carrera última es la que define quién es el ganador. Atención, que largaron, son siete los tambores que tienen que atravesar y largaron y ya luego Vicky va para la huella número
uno. ¡Ay, qué lástima! Y allá la tengo, sí, la tengo a Juan López, que van al alazán. Señores y señoras, esta iba a ser buena, pero bueno, qué lástima. Si allá le pegó una mirada a los tambores, atención y no, no le afloje, no le presión. Llegó buena el último tambor, iba a volcar el alazán y me parece que se viene ganadora. Anda muy bien de caballo, decimos esta niña. ¿Tu nombre y apellido? Juan López. ¿Cómo te fue ayer? ¿Te vimos que bueno, tenés un buen desempeño en la prueba de tambores? Sí, acarreadores bien, hoy, de hoy, ya, Alan, tengo que correr la final. Evans, Patricio... ¿Hace cuánto que pasás la rienda? Y Diego Jaramillo. No, muy chiquita. Váyanse acomodando años por allá. ¿Te gusta mucho? Embretadores, sí. Adrián Jones. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Y... Bueno, gracias. Estamos de fiesta acá los pagos de TV, Carmelo Cordillerano. ¡Ajá! Se apretó el sombrero, Tiago y Lecho Grande. ¡Vamos nomás! ¡Vamos, que va lindo! ¡Vamos, que va lindo! ¡No me la afloje, no me la afloje! ¡Garope, garope! ¡Siga, siga, siga, siga! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos! Ahí estamos entonces. Y ya sin duda sabemos que el ganador ha sido Tiago Parra. Fuerte el aplauso para los dos, primero y segundo lugar. Fuerte, fuerte el aplauso. Como dijeron y largaron, señores, y ahora sí, público, empiecen a pegar los gritos. Señores, se viene la gran final de tres. Vamos a la bolsa número uno. Arriba, vamos a la uno. Vamos, güey. Vamos, güey, que vamos a la bolsa número dos. Ahí los tengo, señores. Dice el Rodino. Esto lo toca, lo toca, está viendo. Este cuidado que va a entrarlo. Volvió, güey. Ahí la tengo a ella. Van a ver lo entretenido que es esto. Van a ver lo entretenido que es esto. Esto es uno de los mejores entretenimientos, sí, que tiene la fiesta del Torneo Miguel. También tenemos acá, como costumbre, entre Belín, el ordeñe de la vaca arisca. ¿Dónde pasa el gol? Allá lo tenemos, mira. Allá y le tiró y le pasó bien. Se la puso. Ahí está, vamos. Y ya lo sacó de cabeza esto, compañero. A ver por allá. ¿Qué me decís, Daniel? Mirá, 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 mirá. Mirá que son camperos aquellos, pero mirá cuántos kilos pesa esa vaca también. Mirá, 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 mirá cómo lo lleva, como tanto cantillero. Guarda el otro, guarda ese cantillero. Que por ahí puede haber gente que no lo ha visto nunca, pero bueno, son realmente vacas ariscas que tienen cría, entonces se sabe que van a tener leche para ordeñar, largan al campo de jineteada. Se hacen equipos de tres personas. Hay que agarrarla, manearla y ordeñarla en el menor tiempo posible, donde ya los muchachos están atentos con una manea, con una lata de cerveza para juntar la leche, y el primero que ordeña viene al frente del escenario, el ganador, y tiene que tomarse la lata de cerveza que está llena de leche. Ya la dominaron, la tienen, pero ahí está, mirá cómo ordeña el otro paisaje. Hacia el otro, ¿eh? Ah, guarda, mirá, guarda. Mirá cómo lo ordeña. Mirá que vaquiano, vamos, que hay manejo. Vamos, muchachos, ¿eh? Bien, esto se está poniendo lindo, Miguel. Están ordeñando, señores. Recién había uno que estaba allá, media, la tenía linda, se le escapó y todavía anda. Mira, mira, se le tiró a enojar, se le tiró a enojar. En la sombra, en la sombra. Vamos, flaco, que te quede una carrera más. Sí, están ordeñando cuatro, parece, ¿no? Sí, no, no. Mirá. Mirá, y cienita la botella hasta arriba, y qué puntería por mañana, se pensé que la iban a cortar un poco. Antes de seguir con el programa, te contamos la agenda de fiestas populares que no te podés perder. Seguimos con más Fiestas Argentinas. Paisaje que me quede.
hizo. Se llama la gringa, abrió la boca, metió la cabeza entre las manos. Ahí está el señor, se enojó. Cuando sintió la llorona, el chiquito de Castilla le va a ganar, le ganó. Hay mucha gente en el campo, no. Hay mucha gente en el campo, señores. Arrancó el palenque número 2, lo tengo, Prato Lutero, jineteando. Ese jinetea, lo conozco. Ahí lo tengo. Tenemos la jineteada de petizos para menores, que eso es muy importante en una fiesta, para que vengan los jinetes nuevos, los jinetes del futuro, los chiquititos que siempre hay en cada lugar que les gusta jinetear. Y también Trevelin es un lugar que siempre ha tenido los petizos para los menores, para que esto no se pierda y para que la jineteada continúe. Así que siempre también presente los niños, los hijos por lo general de los jinetes que quieren seguir con estas tradiciones para que no se pierdan. Facundo Galarza se prepara en el susto en el paro número 1. Yo me quedo en el paro número 2 donde arrancó. Ahí se fue el toviano, señores, buscando el campo. Mira cómo lo va llevando el chiquitito. Aplaudido, Trevelin. Aplaudido. Y ahí está. Así que bueno, espectacular la jineteada de los menores que, bueno, hoy domingo van a ser todas esas finales. Allá donde se hace la fiesta de los hermanos Ollapal de la Sierra Colorada. Arrancó de media vuelta el pico y se fue buscando el campo. Ay, los tres medio exigidos, pero el paisano se las echó arriba de las tuzas. Mira qué campero el niño. Aplaudido, Trevelin, aplaudido, agarrado. Tiago Parra, ¿cómo te va, hermano? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿cómo viste la fiesta del ternero? ¿Participaste ayer en alguna destreza? Y la vi muy linda, y sí, participé en la tirada de rienda y la jineteada. Se viene un chirlo cruzado y anda falso improvisado para que llegó de pasada. Aquí la quedo a todo nada. Ahí está, la sorprendió la negra, señores, ahí está. ¡Ja, mira cómo la sacó Tira Viejo! ¡Ahí lo tenés, mira arriba de las riendas, se la gente es una! ¡Aplaudido, Trevelin, el campero! ¿Cuántos años tenés? 13. ¿Y de qué edad andás a caballo? Y de los 7, por ahí. 7 años. Bueno, ¿y te fue bien? ¿Cómo anduviste? Sí, pasé a la final de menores y quedé cuarto en la de juveniles. O sea que hoy te vamos a ver y vas a poner todo para tratar de andar bien. Sí. Así bueno. Que, bueno. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Tazazo, y anda este verso, de paso se lo dejo regalado. Se fue, señores, mirá. Mirá cómo arrancó la chancleta. Pero mirá a Luisito que había sido atrevido con la fuga. Aplaudido, Trevelin, que juega. Aplausos. Pero si precio, se fue del paro número 2, señores. La echó para el medio del campo para que lo vean todo. Castiga cruzado. Se quería quedar, pero lo levantó con los hierros. Y ahí tenemos a la yunta. Se va, qué guitarra de negro. Vamos, negro, hijo, seguimos. Corcoviando sano el bendizo. Ya iba, lo va, andando. Castiga de manica. Voy al hombre, no lo baja, no lo baja, no lo baja. Tenemos que hacer la primera pausa en esta edición de Fiestas Argentinas, amigos, amigas, pero recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @fiestas_argentinas. Primera pausa y ya regresamos. Comenzamos el segundo bloque, amigos, amigas. De esta manera seguimos viviendo juntos fiestas populares en nuestro país. Hay mucha música, mucha comida. La gastronomía es rica en cada punto de nuestro país, así que seguimos degustando de las diferentes cosas en esta edición de Fiestas Argentinas. Guarda que este anda de a caballo, lo conozco. A ver el bandito que arrancó. Se dejó al piso, lo levantó en la lonja. Perdió la pizarra, se manoteó los cinco. Apoyó la nariz en el suelo. El hombre castiga, revolea, voy al hombre. Le va a ganar, sí, que le ganó. ¡Suena la corona! ¡Apa, pigo viejo! Se le quiso venir al piso. Lo tiró a mano, tiene el paisano, pero lo va llevando. ¡Apa, pigo viejo! ¡Ahí lo tenés, y es buena! ¡Aplaudido, Trevelin, aplaudido! También tuvimos la grupa surera, que como sabemos son 12 segundos el tiempo reglamentario de jineteada. Criollón por donde quiera, provincia de Santa Cruz. Gracias, compañero, arrancó y conmigo no, señores. Igual que aquel pingo que descubriera Sacundino. El hombre lo castiga, revolea, voy al hombre, buen chumán, jinetea, bueno. Vamos a ver qué pasa. Arrancó medio de colgada, mirá que lindo se abrazó los comederos. Ahí le tiro grande, chico. Vamos a ver qué pasa. Ahí lo tengo jineteando. No le floje cachorro, que es buena. Ahí está. Sí, señor, castiga de cruzado y de manija. Voy al hombre, ganó. Donde también el jurado tiene en cuenta muchas cosas, como el enganchón al caballo en el palo cuando sale, y después, bueno, la prolijidad del jinete, el manejo del rebenque y cómo vaya el jinete sobre el lomo, cierto, que el trabajo lo haga el jinete, no que el caballo lo lleve. Del principio hasta el fin, y en pagos de Trevelin la suelta, ya se jugó y tres mangos.
No, vámonos, vamos, mirá. No trata de llevar el paisano. Se queda un poco reservado. Ahí está, bien afirmado el pingo a las cuatro patas. Y ahí está, lo combinó para que arranque para medio del campo. Lo sacó limpito y prolija la jineteada para que lo vean de todos lados. Ahí lo tenés trabajando, castiga cruzado. Se va arriba reservado. No lo quiere soltar por nada. La campana dice que es tiempo. Así que ahí los jurados también van clasificando para ver a quién se le da el mejor puntaje. Arrancó, señores, la desesperada, mira Carito, mira este revoleo, difícil para andar, tramposa la jeta, pero no me giretea, está de caballo, bueno. Ahí estamos, señores, arrancó del panel que número 2, lo tengo, ese que el vacío agarró, mira la oscura, el clínico del estero, mira, la cola larga, señores, buscó abajo, metió la cabeza entre las manos, el hombre gireteo, castiga de manija, le va a ganar, sí, señor, le ganó. Y anda de caballo, arrancó, señores, y abrazó a los compañeros, la dije que chaparrón está grande, ¡apa! Facundo, ¿cómo te va, hermano? Bien, acá estamos, disfrutando de la fiesta y la verdad que muy contento de haberme llegado hasta acá. Y nada, más que agradecido por la gente, por cómo me recibió, a mi familia de acá, de Esquel. Así que nada, más que contento nomás de haberme llegado. Se van a buen contrario y en la comisión para que salga para el campo. Comenzaron las novedades, se puso toda, papi, la vieja, mira que buena. No la dio, me lo baja, no la quería largar y le están. Le hizo visera, lo prendió para que arrequiese junto con la planta. Me lo está dejando. ¿Qué te ha parecido la fiesta? Muy lindo, muy bien la organización, muy lindo todo, la caballada. Qué lástima, y la verdad, che, que muy linda fiesta. ¿Cómo se le dio, viejo? Ahí no tengo el nombre de Comodoro, pero anda andar acá con donde da su padre. Ahí está para vos, ahí está, sígame de las perlas tontas, de las fibras petroleras. Y pegó grande, se une por atrás, es una yujiretea, bueno. Ahora sí, cuando quieras, cuando guste, salimos unos señores medio reculados. A ver. Al récord, señores, por el centro del campo, Juancito Mazurga, jinetea. Mira qué campero, Juancito, hijo, no le provoque el tuyo. El día de ayer has montado en la grupa, ¿no? En la grupa, sí. Sí, monté dos caballos de la marca de mi primo, Miranda, familia Centur. Monté un tordillo que salió lindo y después, bueno, la petaca. Varios, que se ha hecho una poco familia grande. Pero muy linda caballada, la verdad. Miranda. Bueno, muchísimas gracias y suerte. Gracias a usted también, che. Que ande muy bien. ¿Qué te dije que podías hacer ahora? Empezame a aplaudir, Trevelli. Se lo va llevando por la orilla del campo. A papito viejo, mirá qué buena. Suena los azotes cuando el tobillero va buscando un tiempo de jineteada de los pagos del Walter Pérez. Guarda que arrancó de media vuelta para atrás, pero sacó para el campo. ¡Vamos, Lautaro, viejo, nomás! No lo quiere largar por nada. No quiere cargar el pingo, pero lo va llevando masilla. Ahí lo tenés trabajando por lo mismo. Vamos a aplaudirlo, vamos a hacer buena, estoy seguro. Arrancó, sigue la cañada. Ahí está, señores. Vamos a ver ahora. Cuando quise lo torpó, se anduvo resbalando. Arrancó los carrillos. Ahí está, se viste fileteando. No le mojé que es tuya. Ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Cómo ha sido el día sábado y lo que queda hoy de domingo con las expectativas que tenían ustedes en cuanto a la destreza criolla, la concurrencia del montador y demás? Y el día sábado para nosotros fue bueno porque vinieron caballas de bastante lugar, de la Patagonia, vinieron de la zona de Río Negro, de Neuquén, del sur vinieron unos pocos igual. Y jinetes, por lo que pude ver, habían de gran parte del país, venían porque se escuchaban las provincias y, claro, y habían de Buenos Aires, de Tucumán, de Salta, nombraban. Pero yo le quiero agradecer a todas las personas que se acercan durante todo el año o una semana antes que se empieza con la fiesta a colaborar acá. Porque este predio se construyó gracias a la gente que colabora. Claro. Todo lo que está hecho acá lo hicimos nosotros, un grupo de vecinos grandes, que algunos están, otros se han ido por diferentes motivos, pero todo este predio es gracias a la gente que colabora. Daniel, también se es consciente que no solamente se le brinda un espectáculo a la gente que viene como al público, sino que también los comercios, la parte de hoteles, de alojamiento, trabajan gracias también a la gente que llega acá y gracias a la fiesta también, ¿no? Y eso sí, sí, se sabe, lo sabemos hace años que venimos con la fiesta y sabemos que las cabañas están todas ocupadas para esta fecha, los comercios trabajan bien, así que viene mucha gente para la fiesta. Bueno, muchísimas gracias y a seguir adelante con esto, porque cada vez va creciendo más y tener Tucumán, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, el amigo Cuenca que viene de Ushuaia, es importantísimo y eso habla de las claras y que va creciendo la fiesta, ¿no? Sí, 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 es así. Un orgullo para nosotros y también aprovecho para agradecerle a los jurados de la fiesta,
que vienen hace muchos años jurando la fiesta y la fiesta crece gracias a eso igual. Porque si el trabajo del jurado no es bueno, ya los tropilleros no vienen, las fiestas se empiezan a quemar y para mí eso hay que recalcarlo. Daniel, muchas gracias y felicitaciones. Gracias a usted por estar. Ahí lo tengo al hombre, señores, arrancó la manega, guarda con las sacudidas, Facundo. Ahí lo tenemos, señores y señores, entre el apadrinador, entre, sálvenme, no, buena. La frontera, llegó ante el palinquero los dos, arrancó, señores, estuvieron colorados, ya qué lindo que salió, ya estoy contra fiscal, el hombre de la grupa quedó arriba, bueno. También tuvimos la monta con el cuero tendido. Porque Juancito ya salió gileteando, Juancito viejo, no es lo bueno tubiano. Ahí lo tengo, señores, dale que estás arriba, pasó por el palo número 2. Ahí quedó medio pavor, 5 de calor. Una monta que, bueno, va con riendas a la boca, el reservado, ¿cierto? Un cuero de oveja que puede ser un cojinillo o un cuero solamente apretado con un pegual fino, por lo general, y las espuelas de puyuelo corto. Eso sería el cuero tendido con 8 segundos de jineteada. Ahora sí, busco un campo, señores. Ahora sí. Salió y me quedó la cabeza de las manos. Bueno. Ahí está, señores. Un tobiano que quedó pampado, quedó encaretado y ahora arrancó. Vamos a ver. ¡Ay, qué lástima que me dio! Y también vamos a aclarar que, como todas las otras categorías, también se cobra charque en esta monta. Así que si el jinete por ahí, por alguna razón, toca el reservado o a veces castigando, golpea mucho la mano sobre el animal, el jurado también le puede cobrar charque. La boca y a mí Florian no me toca, se atreve y se ha venido. Arrancó los muros, señor, le va dando rienda al paisano. Bien sentado, prolijo en el cuero, se apampa un poco el pingo. No quiere prestar juego cuando los apadrinadores, él quiero desearte suerte y se fue, señor, allá está, arrancó. Mira qué buena que va, no lo largues por nada. Ahí tenés prevenir, aplaudilo que estaraza. Ahí lo tenés. Sí, hermano, de vuelta a los ruedos. Así es. De vuelta a los ruedos, gracias a Dios, con mucho más ganas. Agradecido con Dios porque, bueno, tengo a mi familia al lado que me acompaña. El hijo, la hija que viene en camino, que ya está por estos días, ya tiene que nacer. Así que, nada, contento porque tengo una compañera de fierro que me acompaña y contento porque puedo salir acompañado. Se va y lo prendió el Pablo. Ahí lo tenés trabajando, mirá que ahí está Camorreal, le va echando con el cuero tendido. Lo pasa para adelante y me lo baja. Sobre mí que dijo el prender. Arrancó para acá, pues señor, le perdió la gorra, pero no la escapa. Ay. Sofi, buenos días. Buen día, Carlito, ¿cómo anda? ¿Cómo es vivir con un jinete? El riesgo, la preocupación. No, es muchos nervios, se pasa del otro lado. Por ahí uno trata de estar tranquila del otro lado para transmitirle tranquilidad a ellos como jinete, a él como jinete, pero no, los nervios igual te consumen por dentro. Pero una familia bien campera, los Ojeda y ni hablar con el gurisito, ¿no? Y la hermana que va a ser de la misma forma, me imagino. Sí, gracias a Dios, sí. Nos gusta compartir a ambos lo mismo, así que lo disfrutamos con todo el corazón. Son tantos recuerdos que llevo conmigo, de esas viejas tardes que íbamos al río para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, y hay hombre que te ame. Ni la muerte habrá de separarlo. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Por siempre solo mi mujer, niña y amiga. Ya por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Oh,
Dios sea rico. Se va. Vamos, oh, Mario Viejo, ahí lo tenemos trabajando, el hombre que bajó de Facundo. Se viene, se abrió la puerta y salió Roberto. Vamos, Viejo, no lo quiere soltar. Ay, me lo baja. Rebeli, preparate, Glen Almendra, arrancó y tenga, señores, bueno. Que se abre la manga y se fue. Vamos, Viejo, pero baja cerca, no va. A ver que nos va a abrir la puerta y va a arrancar Luciano Flores, que bajó de Santa Cruz y se quedó cerquita. Con el revés que cruzó, le dijo de prender, lo va a abrir, mirá. Ay, bueno. Se hizo jineteada de novillos. Eso es algo que bueno, acá se hace como para que no se pierda, lugar también de muchos vacunos y eso. Antes se hacía muy seguido esto y los muchachos, como para que no se pierdan estas tradiciones que son tan lindas, han decidido que esto siga. La fiesta del ternero cordillerano siempre tiene la jineteada de novillo. Se va, señores, ahí lo tenemos trabajando. A ver qué pasa. Se puso buena, perdió el sombrero, pero no la estampa. Ay, me lo baja. Le abrió la puerta, arrancó la pampa, vamos a ver. ¡Oh, papito! Bueno, Villagrán, el hombre que cruzó el rebenque y le dijo de prendele y lo sacó. Ay, me lo baja. Abre nomás, ahora que tiene dueño, arrancó un pampa, señores, mirá qué lindo, un pampa de Argentina. Bueno, ábrale la puerta que hay hombre arriba. ¡Ah! Quedó suspendido. Vamos a ver ahora cuando sienta la espuela. Guarda que lo lleva para adelante. Volvió a tomar estabilidad. Mucha cintura. Tiene juego. Bueno. Esto por lo general es sin tiempo. Solamente se va sacando a la mejor jineteada y a los jinetes que logran quedarse sobre el lomo del animal, porque no es fácil. Así que ahí el jurado va clasificando las mejores jineteadas y de esa manera se da el puntaje. Juan Fernández, Jonavi Batsman, Gonzalo Aguerre, salió, ahí lo tenemos trabajando, mirá que se puso buena, no lo largué. ¡Ay, buena! Al veterano, un homenaje. Homenaje a él y uno jineteando y salió. Se va, se abrió la manga y salió, señores, mirá que salió buena. Se le quiso ir por el piso, lo levantó con la longa, es buena. ¡Aplaudilo! Lo levantó de vuelta, se dio la gorra, pero no le estampa. Tiempo. ¡Aplauso! A veces de cruzado y se va Marcos Vergara, señores, el hombre que bajó de bolsón. ¡Bueno! Se va, se abrió la mano y buscó el campo y me lo bajó. Se rinde apellido, se ve, y arrancó el hombre de sombrero negro, medio lo sacó para lado del lazo y bueno, ahí cerquita me lo dejó. Se abrió mal. Salió, señores, mirá, no lo quiere soltar, no lo quiere. ¡Claro que no va, que se va Fermín, señores, el hombre que salió gritando! La tumba del Malacara, el suelo del Trevelín, él se llama Benjamín y es de apellido Vergara. Se va, señores, se va y lo tenemos. Vamos, Benjamín, a ver qué dice. No lo largue, ahí. Con el campo de campo salió el hombre de Río Negro, señores. A ver. Señores y señores, salió prendido como una manzana en un árbol. Ahí lo tengo, el hombre de Río Negro. ¿Le va a ganar? Sí, es tiempo del ternero, es tiempo del novillo. Novillo de acá lo florea Daniel y se va el paisano fiel de apellido. Querido compañero, fiesta de la señalada, un lote grande lo deja ahí. Sandro Acosta es el que sale, se quedó cerquita. Se va, señores, abrieron las puertas, arrancó el hombre de Trevelin y se le fue al piso y le va a salir arriba, lo conozco, bueno. Y abrieron la puerta, veo, se vino un mochonero, ay. Presenta los pagos de Santa Cruz, señores, la provincia del Pesador y vamos a chumar. Ahí arrancó, señores, de boina roja, voy al hombre, bueno. Amigos, encontramos acá. Se fue, señores, ahí está, mirá qué prolijita para que lo mire el público. Es buena, ya tienen que empezar a brotar los aplausos. Ahí está el tiempo, se va, no nomás, Orla Viejo, se va, y ahí lo tenemos trabajando, mirá. ¡Apa, qué buena! Le abrió, le va abriendo, grande paisano, no me lo largue, le va a salir arriba. Ahí está la manga, largue nomás. Arrancó Nico López, señores, mirá que linda que salió. Le va a aguantar los sacudones, castiga de cruzado. Vamos a ver, y le va a ganar, y le ganó, y le ganó. No, sí que le ganó. A cantarle a Manquiles sin que me cueste un esfuerzo. Dejo de regalar un verso, igual como lo hizo usted. Va a cantarle a Manquiles sin que me cueste un esfuerzo. Las montas de la final, categoría novillo, que claro que criollo sencillo se ha engrandado el festival. Las montas de la final, categoría novillo. Métale nomás paisano, póngale usted su guapesa, dibuje con su relato, querido Miguel Cabeza.
Recuerden que pueden revivir este programa y todos los anteriores directamente desde nuestro canal de YouTube, que lo encuentran como Fiestas Argentinas. Tenemos que hacer una nueva pausa, amigos y amigas, y ya regresamos con más. Buenos Aires Ciudad. Y llegamos al último bloque de esta edición de Fiestas Argentinas, amigos. Así que seguimos viajando porque en este último bloque tenemos más que descubrir de esta fiesta provincial del ternero cordillerano. Soy el peón que va cargado de sueño y con gran esperanza, dejando atrás ese sufrimiento de cosas pasadas, de cuando era un niño a mi madre gaucha Dios me la llevara, y desde ese día la dejó en el cielo para que me guiara. Alain Cretón, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Juan. Saludar a toda la gente. Contento de estar un año más acá en la fiesta del ternero. Y sí, como decís vos, Juan, andamos casi todos los fines de semana, gracias a Dios. Trabajamos en el campo y bueno, los fines de semana cortamos siempre para alguna jineteada. La verdad es un alegrón volver por las cordilleras junto con Jorgito Utrera, aquí improvisa Cretón. En esta gaucha reunión hay un ambiente campero, el que aprecio, el que quiero, y es tan linda la propuesta, el de volver a la fiesta gaucha Puella del Ternero. Bueno, siempre trabajando en el campo, pero a la vez haciendo algo tan, tan lindo como lo hacés y tan bien como lo hacés, que es el canto del payador, que no es fácil. Sí, sí, la verdad que hoy por hoy en muchos lugares me tienen en cuenta. Cada año voy saliendo más a otros lugares, a conocer. Cortamos por ahí con mi familia, igual tuve la posibilidad de estar en la final provincial en Santa Cruz, allá en Tres Lagos, y bueno, y así andamos recorriendo diferentes festivales. El placer también es mío de encontrarlo aquí, Jorgito, de poder pegar un grito pa' que lo nuestro no muera y arrancar a la manera. Hermano, así hoy yo quiero echarme por el sendero y el canto payadoril, cantarle algún albañil o aquel paisano puestero. Bueno, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. No, gracias a vos, Juan, y gracias a toda la gente que me da una mano. Gracias, López, compañero, aquí en una edición más, con la posibilidad de ir abriendo este sendero. Muchas gracias, mi aparcero, honramos la tradición, ponemos el corazón, defendemos la bandera. Los versos de Jorge Utrera junto a la Increton. Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido. Hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos, volaron mis sentimientos colgados en un suspiro. De pronto llegó una brisa que olía viejos recuerdos, estaba todo presente, todo lo que yo más quiero, como si el tiempo se abriese dejando ver sus misterios. Bienvenido a la cordillera. ¿Y qué le ha parecido la fiesta? Buen día, Juan Carlos. La verdad que la primera vez que llego a Trevelín,
y un lujo. Ah, no estaba adecuado. La verdad que no pensaba encontrarme semejante fiesta. Tareas de, en el campo de jineteada, destrezas criollas, el ordeñe de la vaca arisca, que es algo atípico en otros lugares, ¿no? Sí, por supuesto, no se ve en muchos lados el ordeñe de la vaca arisca. Sí, la pialada, un lujo, igual que la parte de campero, lo que pudimos observar ayer. Y ahora estamos observando la pialada, la verdad que un lujo. El cielo colgó una nube pintada de oro encendido. Entonces los pensamientos cayeron encima mío. Cuando me volví hacia el cielo, la nube ya se habían ido. Jamás de vista los tonos de la inocencia y al tiempo de los colores, vuelve cuantas veces puedas y a tu corazón bordalo con hilo de transparencia. Hermano, ¿cuántos caballos, cuántos reservados trajeron? Yo traje 5 reservados. ¿Montadores? Traje 3 montadores. Vamos, Walter Pérez, que montó ayer el Ojito Claro. Nahuel Contreras, que montó la Josefa. Entonces, y Nicolás Amaya, que montó el Yuyo Brujo ayer. Y hoy en pelo, el Don Américo con Nico Amaya y la Pantanosa, que la va a montar Nahuel Contreras. Su hija llega a la fiesta del ternero, la tranca oscura del cachorro de Patagones. Cierra poco el cobriano. Bueno, bueno, bueno. Qué miedo, ¿no? De varones. Afírmese los garrones. Ay, 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 le va a salir. Vamos, Facundo, hijo, no va. Ahí lo tengo. Ahí está la canera. Mira qué pingo. Vamos a ver. Bueno, bueno, bueno. El nivel de tropilla, nivel de organización, vos que andás por todos lados, por toda la jinetea, ¿qué te ha parecido? La verdad que muy pareja la caballada. Llamó mucho la atención, muy pero muy pareja los caballos, muy cumplidores. Excelente, la verdad que me pareció excelente. Ahí está, lo prendió. Guarda que se fue para atrás, se le va al piso. Le salió arriba sin duda. Vamos, Leoncito Viejo, no va. Se le prendió como león el paisano. Ahí lo dice su apellido. Castilla cruzado el hombre, la de bronce dice que es tiempo. Autoriza la salida. Cruza el rebenque, que patada y que cuenta suelto, muchachos. Ahí arriba, salir. Salir, hermanito viejo, no va. Ahí lo tenés, al de prevenir. Ahí lo tenés. Mira qué camperiada bonita le va echando el pelo limpio, señores. Jaja, papito viejo. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va, hermano? Muy buenos días, Juan, para vos y toda la audiencia. Ahí está, vamos. Bueno, contale al amigo televidente de qué lugar de la provincia de Tucumán venís. De Trancas, Tucumán, último pueblo al norte de la provincia, allá al límite con Salta. Así que ahí nos estamos llegando para la Patagonia, sí. ¿Ayer montaste la grupa, hoy el basto? Sí, hoy en el basto y también agarramos algo en pelo, así que bueno, hoy también vamos a probar suerte con el pelo, sí. Bueno, Juan, toda la suerte del mundo y estar en las cámaras para dejarle el saludo y lógicamente el saludo a la gente organizadora. Sí, muchas gracias y bueno, la verdad que muy linda fiesta y contento de poder estar nuevamente acá. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan. Estamos en los pagos de Trevelin, donde yacen los restos del Malacara, ese caballo con tanta historia del gringo Evans, donde estamos en la 14ª edición de la fiesta provincial del ternero cordillerano, nada más y nada menos. Acá estamos dentro del campo jineteada, frente al mangrullo, los tres palenques, hay niños ya ensillando y demás cosas. Y acá estamos nosotros, yo con mi relato desde Teca, simplemente, Miguel Cabeza, quienes habla. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Hoy viviremos un domingo excepcional en esta fiesta del ternero, donde se van a estar viendo las finales, se va a estar viendo el desafío de basto con encimera, con caballos imponentes y jinetes de buen calibre. Así que a disfrutar de la jineteada, de la fiesta del ternero
hoy en los pagos de Trevelin. ¡Se va el caballo! ¡Vamos, Facundo! Ahí lo tengo el hombre, levantó a Rebeca, que te mató y cómo se va. Arranco de colgada, mira qué pingo malo. Mira qué fuerza que tiene, Jorgito. Ahí lo tenés, corcoviando por el centro del campo, quiere bajar. Pero el hombre entra a sacar el macho que tiene adentro y le va a ganar. ¡Soy seguro! ¡Sí! ¡Le ganó! Lo largaron y arrancó el Colorado, señores, salió de colgada. Ahí estamos, señores. Empezó a trabajar el hombre, castiga de cruzado, de manija limpito para castigar. Ahí Adá, adelante, atrás. Se paró uno de estribo, se echó para atrás. Pasamos al basto y la encimera, categoría que bueno, siempre se conoce en cada campo de jineteada, que se puede decir la categoría espectáculo, por ahí la más vistosa de la jineteada, que sabe ser a 12 o a 14 segundos según se ordene ese día. Castiga por hijo el hombre cruzado, se va arriba el pingo, allá lo acompaña Montesino, lo va llevando a lo más cuando la de bronce dice, se va, arrancó de media vuelta, buscó por atrás y está el amigo, no, ahí está Juancito que lo va peleando, lo va llevando, lo va bien, santa buena que va a tener Cibera, comenzaron las novedades, se juntaron las de arriba, como Concho Viejo, no me le afloqué. Y bueno, es con los estribos, riendas de la boca, el basto, la encimera, y también... hay que tener cuidado, por ejemplo, el manejo del rebenque, más que nada, porque a veces el charque no es intencional, pero por ahí el jurado, depende cómo lo vea, le puede cobrar charque. Por eso lo ideal es que el jinete, por lo general, vaya revoleando el rebenque, castigar limpiamente como para no tener que por ahí tener alguna duda del charque. Y se prepara, venga en el uno, arrancó, se le echó para atrás, señores, mirá qué lindo salió, allá para la ola tranquera, donde el público lo espera, y está empezando a aplaudir, se paró uno al trigo, ahí está castigando, oiga al hombre, vamos a ver qué pasa, el tiempo de Cristiana. Carlos Guzmán, en el cuartel arrancó el hombre del uno, se va el río de vino, lo buscó para el campo, señores, ahí está, comenzaron las novedades, buena que buena, pero usted está trabajando a Veguita Viejo, va castigando cruzado, pasa por la orilla de la empalizada para que lo vea la tribuna. Eso sería el basto y la encimera, que es una categoría muy linda, una categoría muy vistosa y que ya en cada campo de jineteada siempre se realiza. Vamos con Carlitos Guachumán, con esa vida voy a topado, señor hombre bolsillero, ahí lo tenemos trabajando, buscó el campo, ahí se juntó con Carlitos, buena, aplaudir a Trevelin, se juntaron las de arriba, le vale el castigo al hombre, se paran los estribos, Guachaina presente con Carlitos Guachumán, ahí está el Santa Cruceño, lo prendió para que arranque, a ver qué dice, lo buscó para el campo, señores, sacó cerquita, ahí lo tiene, mirá que se le queda la prolija, se llama Rolando Aronqueo, directeando los pagos de Trevelin, se le quiso ir lejos. ¿Qué te ha parecido esta vez? Décima cuarta edición, si ya has venido antes a la fiesta, ¿cómo la ves? ¿Cómo viste las tropillas, la organización en general? Bueno, Trevelin nos tiene acostumbrados a estas cosas, ¿no? Es la fiesta del ternero, hace muchos años que la visito. Después por cuestiones de que empezamos a viajar para Jesús María con la caballada y siempre llegábamos una semana atrasada, hacía 6 años que no estábamos viniendo. Y en esta oportunidad obviamente nos convocaron la semana pasada allá por Guanjaina y tratamos de quedarnos y nos quedamos también convocados por la gente de la organización de la fiesta del ternero. Y la verdad, Trevelin tiene estas cosas lindas, ¿no? Que cada vez que hace algo lo hace bien, lo hace lindo, la gente le gusta, concurre. Y bueno, nosotros somos una parte que venimos a poner un granito de arena donde tratamos de poner justamente nuestros caballos, lo que hacemos, y la verdad que me gusta mucho venir a Trevelin y es el lugar que me gusta venir siempre, ¿no? Los platos arriba, mentira, señores, y el tiempo parece que se viene. El jinete lo va a pedir, lo pidió y arrancó, señores, mirá que lindo arrancó. Se abrazó los comederos, abrió la boca, se fue un bofido, el hombre lo giretea, se paró la estribo, le acarició el penacho, se echó para atrás, aplaudó, mira que buena, sí, le ganó. Tiene bien la gente muy, muy criolla, muy campera y sobre todas las cosas está puesto de manifiesto dentro del campo de jineteado este tipo de actividades. Sí, sabemos que es una colonia muy especial, Trevelin, la cual yo también pertenezco a otra colonia, una comunidad, y bueno, compartimos muchas ideas, compartimos muchas charlas, nos gusta algo en común que son los caballos y estas actividades, así que la verdad que...
felicitarlos, felicitar a la organización, agradecido porque realmente nos tienen en cuenta y eso para nosotros nos hace también exigir en un gran desafío que traemos hace tantos años de venir a presentar caballos nuevos y bueno, esperando de que también sea el agrado de la gente. Ahí lo tenemos, lo sorprendió, grandes señores, y ahí buscó para el campo de Colorado, ahí lo tenés trabajando prolijamente, se está en el basto, comenzaron las novedades, lo quiso zapar pero el paisano no lo larga por nada, se acomoda la cimera, se juntaron las arriba, subiera la de bronce, salió señores, arrancó, mirá que salió revolviendo la cabeza, ahí yo tengo el hombre de los compañeros, que es jineteando los pagos de Trevenes, y está del ternero, se le echa para atrás, arriba los rollos, por la rienda, la rodaja, le gana el hombre por el centro de campo, síguelo. Palenque número uno, arrancó señores, mirá qué lindo que salió, opa, vengo, hijo, hizo un tiro bastante feo, le aguantó ese cudón, está sentado en los bastos, jinetea, castilla, revolea, para el lado escenario, ahí está el chasquido de la azotea, uy, al hombre, síguelo. Bordoneándote milonga, se dispersan las tristezas y hasta se va la pereza cuando las cuerdas rezongan. Fuiste y serás milonga del pobre la compañera, donde se pueda y se quiera bordonearte despacito. Siento un cariño infinito por vos, milonga campera. Simplemente me parece que hay un gran trabajo, ¿no? Una historia que ha marcado nuestros gauchos de acá de Trevelin y de los parajes en el cual los que están, los que ya no están, los hijos y los nietos hoy siguen apoyando estas tradiciones, nuestras tradiciones, lo cual es muy importante. De chico solía escucharte cuando papá te cantaba, con alegría te tocaba y muy bien sabía entonarte. Créanme que esta comisión ha trabajado arduamente para llevar adelante la 14ª fiesta provincial del ternero cordillerano. Para que Trevelin tenga su fiesta y para que junto a todos los productores turísticos también nuestra fiesta pueda trascender las fronteras. Estamos convencidos que el hacer implica un sinnúmero de caminos a recorrer y que estamos dispuestos a transitar y sin dudar un instante para lograr que a través de las fiestas nos puedan visitar un mayor número de personas y generar ingresos para el pueblo. Cuando yo me despertaba, qué lindo que era escuchar, cuando te sabía cantar mi papá mientras pateaba, al lado de él me sentaba para escucharte mejor, me brindaste el valor que el paisano necesita. Gracias a vos, milonguita, hoy ando de payador. Escucha el alambrador, el puestero y el bordía, entona tu melodía, el hombre recorredor, y aquel gaucho esquilador, te entona entre los vellones, te cantan todos los peones, del campo conocedor, como el hombre domador te ensilla en sus redomones. Por eso te quiero tanto y hoy te quise homenajear, porque supiste calmar en mi vida mucho llanto. Gracias a vos me agiganto, andando entre farra y farra, sos de los criollos la garra, vieja milonga campera, creciste con la madera la cual llamaron guitarra. Milonga.
Eso fue todo por hoy, amigos y amigas, de esta edición de Fiestas Argentinas. Un placer haberlos acompañado nuevamente en este recorrido y me gusta cada vez compartir más estas fiestas populares que hay en nuestro país. Así que nos encontramos la próxima semana para seguir viviendo Fiestas Argentinas.